Buenas noches, amigos. Les hablamos desde la Plaza de Santa Teresa en Ávila, donde, como ven ustedes en esa imagen, comienza su salida la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de los Estudiantes y María Santísima, Sede de la Sabiduría. En una tarde-noche absolutamente desapacible, está lloviendo, como pueden ustedes ver, y a pesar de ello, la cofradía va a hacer el esfuerzo de tratar de realizar su procesión y el acto que tienen previsto realizar en esta plaza de Santa Teresa. Junto a mí se encuentra Roberto Ponce, periodista, cofrade, vocal de la Junta de Semana Santa de Ávila y un gran conocedor de la Semana Santa de esta tierra, que me ayudará a llevar a todos ustedes los comentarios de esta procesión. Roberto, buenas noches. Buenas noches, José Antonio, muy buenas noches a todos. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí junto a mí. Una auténtica pena que tenga que ser así. Pues sí, la verdad que sí, lo estamos viendo a través de las imágenes. La gente también está pendiente y estaba pendiente del cielo, como todos los cofrades. Durante estos instantes previos, pues el hermano mayor y todos los cofrades estaban pendientes de si dejaba de llover, y bueno, como tú decías, finalmente van a realizar un esfuerzo, van a salir a la calle. La cruz de guía ya está precisamente ahí, y ese estandarte de la Hermandad de los Estudiantes que pisa la calle de Ávila por segundo año. Efectivamente, segundo año en el que se produce esta procesión de esta jovencísima Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de los Estudiantes, que nació en la sede de la Universidad Católica de Ávila. Sí, quisieron también, bueno, pues como algunas cofradías y hermandades de nuestra región, pues también tener ese respaldo a la Semana Santa por parte de un centro de sabiduría, como se dice siempre, y que mejor que la Universidad Católica de Ávila decidieron dar ese paso. Lo tenían pensado en 2011, salieron hermanados con la cofradía de las Damas de la Soledad de Ávila, y desde el 2012 pues ya salen el Sábado de Pasión. Esta es su segunda estación de penitencia en la capital de la muralla. Una estación de penitencia que además cuenta con la incorporación de un nuevo paso procesional a la Semana Santa de Ávila, y que viene a acompañar a esa imagen del Cristo de los Estudiantes que se venera en esta iglesia de San Pedro. Sí, en la capilla de San Jerónimo, ahí está la imagen, la talla del Santísimo Cristo de los Estudiantes, que se restauró para que pudiera participar en esta procesión, y este año se estrena. Los abulenses pueden ver por primera vez a la talla de María Santísima, Sede de la Sabiduría, que también es titular de la hermandad. Es una talla que estaba, bueno, al culto privado, no está en ninguna iglesia, pero ahora los abulenses esta noche de 2013 podrán ver por primera vez esa talla. Vemos como poco a poco se va formando la planta de procesión. Ahí vemos los integrantes de esta banda infantil y juvenil del Amarrado, sí, de Ávila, una de las mejores bandas de España, hay que decirlo así. Sí, ya que lo dices tú, pues también tiramos para la tierra. Cumple su 15º aniversario la banda senior, como podíamos decir, la banda del Amarrado, y está la banda juvenil, la cantera de los músicos de Ávila, que llevan procesionando también bastantes años en nuestra Semana Santa, y son los que suelen abrir los cortejos procesionales. Una excelente idea esta de separar un poco por edades a los integrantes de la banda. Es una manera de que, bueno, pues ir haciendo cantera, ¿no? Sí, indudablemente, desde los 5 años, a lo mejor incluso alguno tiene menos, pero ya están tocando las cornetas y los tambores, y eso hace que el futuro, también por parte de las bandas de cornetas y tambores en Castilla y León, y en concreto en Ávila, pues esté un poco asegurado. Y vemos ya cómo van saliendo los cofrades de la hermandad. Un hábito muy bonito, hay que decirlo, y además portando, digamos que de una forma novedosa, no llevan un hachón, no llevan luz, sino que llevan una Biblia, ¿no? La Sagrada Biblia, sí, como elemento distintivo, como elemento regidor, es algo novedoso en Ávila, y yo creo que también llama la atención en nuestra región. Ellos decidieron llevarlo, y es el elemento, junto a la medalla, pues esa Sagrada Biblia que portan todos los hermanos en la mano derecha, y ese capuchón, como tú decías, el morado, color nazareno, y esa capa de raso negra que también, bueno, pues coincide con el manto de la Virgen, que ahora mismo es la que está asomando a la Plaza de Santa Teresa. Ahí la vemos ya, como lentamente la van acercando hasta la puerta de la iglesia de San Pedro.
una puerta amplia, no tendrán problemas para salir por ella. Una imagen de la Virgen que es portada a hombros. Creo que son 24 anderos, ¿no? Sí, los que lleva. 24 anderos, este hay que decir que es el paso original, o que se estrenó el año pasado para la imagen del Cristo de los estudiantes, pero este año la cofradía ha adquirido un nuevo trono a una hermandad de Elche y se ha producido ese cambio. La imagen de la Virgen va en las antiguas andas del Cristo, por decirlo de alguna forma, y ahí estamos viendo la cara de la Virgen, que yo particularmente te tengo que decir, porque lo tenían, era un secreto muy bien guardado. Hasta el día de ayer por la tarde, en vísperas, no se presentó o no se bendijo la imagen, y yo es la primera vez que la veo, igual que muchos abulenses. Una imagen para la que se ha confeccionado durante este año ese manto, esa saya que luce en el día de hoy. Ahí la tienen ustedes. Una imagen típicamente de la Soledad, que desfila bajo el nombre de María Santísima, sede de la sabiduría, una denominación que viene al pelo en tratándose de una hermandad universitaria. Sí, evidentemente, todo tiene relación también en las andas. Bueno, pues vemos el emblema de la Universidad Católica de Ávila, también en los frentes. Ahora estamos viendo cómo la sacan, elevándola un poco más al cielo de Ávila, lluvioso cielo de Ávila. Pero como te decía, como le decía a todos los que nos están escuchando y viendo, tiene también las estrellas, las plumas teresianas del saber, y también ese lema, fe y razón, que está inscrito en la madera de esas andas que ahora mismo están meciendo los anderos de esta hermandad. Una lástima que esté cayendo este chaparrón sobre Ávila y que no nos deje contemplar en toda su belleza a esta procesión. Están viendo ustedes cómo van golpeando el suelo, marcándose un poco el ritmo. Vean ustedes los paraguas abiertos. Una verdadera lástima. La verdad es que es una invitada a la que nunca le mandamos el papelito de invitación, pero que de vez en cuando se presenta y nos agua la fiesta. Pues la verdad que no está entre los saludas que normalmente se envían entre todas las hermandades a todos los presidentes, pero yo creo que bueno, hay que reconocer ese esfuerzo también, todas esas ganas que tiene la hermandad y muestran ahora al pueblo de Ávila, al pueblo de Castilla y León, bueno, pues esa imagen, su nueva imagen llorosa de María Santísima, sede de la sabiduría, con las manos cerradas, como tú decías, una imagen dolorosa y que ve la luz en este sábado de pasión. Poco a poco se va acercando hasta el lugar donde van a realizar el acto de ofrecimiento de la Universidad Católica de Ávila a la imagen del Santísimo Cristo de los Estudiantes, que en esta ocasión se hará frente a la imagen de la Virgen, puesto que el Cristo de momento no saldrá a la calle. Lo vamos a poder ver en el dintel de la iglesia, pero debido a las condiciones meteorológicas no van a sacarle a la calle de momento. Si la lluvia cesara, pues tendríamos la dicha de verle en la calle. Muy bien llevada esa imagen. Sí, es el paso que adquirieron o que ya pudimos ver el año pasado con el Cristo de los Estudiantes. Y es un andar muy bonito, yo creo muy, muy acompasado, que llama a ver estas imágenes, precisamente una dolorosa caminando por Ávila, y ese paso yo creo que dice mucho también, expresa mucho. Sí, sí, muy lento, con mucha cadencia, y llevando a nuestra madre en los hombros de esos 24 anderos, que escuchen ustedes cómo marcan ese ritmo. Hemos visto también en la imagen anterior cómo
las típicas manolas, las típicas cofrades que visten con traje de luto y la mantilla española, acompañando a la imagen de la Virgen. Sí, acompañando a la imagen de la Virgen y también a la hermandad, porque como decía al principio, en 2011 la hermandad de los estudiantes salió, bueno, amadrinada, por decirlo de alguna forma, con la cofradía de las Damas de la Soledad, que también tiene su sede canónica en este templo, en el templo de San Pedro, y esa representación encabezada por la presidenta pues también están en esta estación de penitencia, en este caso procesionando detrás de la imagen de María Santísima, sede de la Sabiduría, que parece que hace su primera parada. Estamos viendo una imagen de ese manto confeccionado en este año, un manto sobrio, muy elegante. Vemos que ya han colocado la imagen de la Virgen frente al lugar donde se va a desarrollar el acto. Está sonando el himno, eso quiere decir que el Cristo se está acercando al dintel de la puerta. Ahí le vemos al fondo, como poco a poco va tomando su presencia. Vemos representaciones de las diferentes cofradías de Ávila. Eso es, también es tradicional ya que todas las cofradías, 14 cofradías que tiene la ciudad de Ávila, están representadas en cada una de las procesiones, y ahí están por orden de antigüedad, están participando también en este cortejo, acompañando y siendo escoltados también por los cofrades de la Hermandad de los Estudiantes. Un signo de hermandad, que unas cofradías se acompañen a otras, que haya una presencia de todas y cada una de ellas en las procesiones. Sí, sin duda. También la Junta de Semana Santa, en la tarde, en la mañana del Domingo de Ramos, también participa como ese símbolo de unión, y ahí está el Santísimo Cristo de los Estudiantes bajo ese dintel, a cubierto, por desgracia, del líquido elemento de la lluvia. Ahí tenemos esa imagen del Cristo de los Estudiantes, una bella imagen de pequeño tamaño, hay que decirlo, es más pequeña del natural, con pelo natural, que ustedes han podido ver, una talla anónima del siglo XVII. Sagración. Escuchamos a la rectora de la Universidad Católica de Ávila, María del Rosario Sayuca. Cristo de los Estudiantes. Oh Creador nuestro, principio y fuente, verdadera luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de nuestra inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nacimos, la del pecado y la de la ignorancia. Hijo eterno de Dios y Redentor del mundo, Jesús bueno, tú que al hacerte hombre te has unido en cierto modo a todos los hombres y nos has amado con tu corazón humano, míranos postrados ante ti, tuyos somos y tuyos queremos ser, y para vivir más estrechamente unidos a ti, todos y cada uno nos consagramos hoy a ti, Santísimo Cristo de los Estudiantes. Queremos consagrar hoy el estudio y el trabajo de la Universidad Católica de Ávila, lo que hago como rectora de la misma, en nombre propio y en el nombre de toda la comunidad universitaria. Tú que haces elocuente las lenguas de los pequeños, instruye la nuestra e infunde en nuestros labios la gracia de tu bendición. Danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para entender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Danos acierto al empezar nuestro estudio, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor, Dios y hombre verdadero, tú eres el Logo encarnado, la sabiduría de Dios hecha carne. Escucha nuestra súplica y acoge nuestra consagración. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Interviene ahora el capellán de la Universidad Católica de Ávila,
Raúl García. Padre Santo, Dios Eterno, que quisiste poner el trono en tu sabiduría en Santa María la Virgen, ilumínanos con la luz de tu palabra de vida, para que resplandezca en nosotros la fuerza de la verdad y alcancemos gozosos el pleno conocimiento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Si todo sigue como estaba previsto, ahora deberíamos de escuchar una saeta de Antonio Soto de la Bulense. Ahí estamos empezando a ver. Santísimo Cristo de los Estudiantes, compuesta por Antonio Soto para este día. Una saeta cantada con pureza, con verdad, y que nos ha puesto los pelos de punta a los que estamos en estos puestos de comentaristas y al público que se ha congregado para ver este acto. Estamos viendo cómo creo que la hermandad ha decidido recogerse. Estamos viendo como ya el Cristo está iniciando su entrada de nuevo en la iglesia de San Pedro. Veíamos antes como mientras la rectora de la universidad pronunciaba esas palabras de ofrecimiento, era dada la vuelta a la Virgen para volver a su iglesia, porque la verdad es que la lluvia no ha cesado, más bien al contrario, ha arreciado, y eso hace que haya aconsejado a la hermandad el volver a casa, a recogerse, para preservar las tallas y también la salud de los cofrades, que también hay que pensar en ellos. Pues sí, la verdad que todos pensamos en las imágenes, en conservarlas, en ese acto de responsabilidad, pero también los cofrades, evidentemente, son los que forman parte de esta estación de penitencia y también ven un poco deslucido su acto. Ahí vemos cómo se despide el Santísimo Cristo de los Estudiantes, una imagen que tiene unos detalles impactantes, tiene esos latigazos también a lo largo del cuerpo, y ahora es su madre la que vuelve a entrar al templo de San Pedro. La verdad es que me imagino el sentimiento de los cofrades que ahora se dan la vuelta, que vuelven a cargar con su imagen para llevarla de nuevo a casa, sin haber cumplido pues muchas de esas promesas que hoy se habrán hecho para el recorrido de la procesión, y que por culpa de este elemento meteorológico que están ustedes viendo caer con fuerza sobre la imagen de la Virgen, pues se van a quedar ahí sin poder cumplirse del todo.
pues sin duda es una pena. También vemos a niños que participan en esta procesión, los cofrades haciendo pasillo a su imagen titular, y mucho trabajo, mucho esfuerzo, siempre lo decimos, también el de los anderos, como no recordarlo, con esos ensayos que realizan en los alrededores de la Universidad Católica de Ávila, y que ahora ven, bueno, pues que en apenas 100 metros han cumplido, por decirlo de alguna forma, su cometido, su obligación, su devoción, pero que tienen que darse la vuelta y volver otra vez al templo. Yo les puedo asegurar, señores, que esto que están ustedes viendo es más duro que estar 4 horas de procesión. Es durísimo el no poder cumplir algo para lo que has trabajado durante todo el año, con lo que sueñas todo el año, y que llegado al día, pues sucede esto, que se abre el cielo y empieza a caer agua. Es algo terrible. Pues sí, la verdad que sí, que para los que sentimos bueno, la cofradía, la hermandad, y los que estamos pensando durante todo el año en estos días, ahí estamos también viendo a integrantes de la banda de gaitillas y tambores, de dulzainas y tambores Murallas de Ávila, que ya salieron el año pasado en esta procesión y que este año también tenían toda la ilusión y todos los ensayos de dar lo mejor de sí, pero que va a ser poco el tiempo que van a poder estar en la calle. La Cruz de Guía vuelve a casa. Pues sí, es una lástima, pero tiene que ser ahí, sí. Ahí ven como los anderos, despacio, de una manera cadenciosa, vuelven la imagen de su madre, de María Santísima, sede de la Subidería, a su casa, a la iglesia de San Pedro. Ahí ven ustedes en esa imagen cómo sigue cayendo el agua con mucha fuerza sobre esta plaza de Santa Teresa. Bella imagen la de esta Virgen. La verdad que sí, que don Eliseo, que es el párroco del convento de las Madres, la primera fundación de Santa Teresa, es el dueño al que le dejaron el legado de esta imagen, dos hermanas que vivieron mucho tiempo en Ávila. Esa es la historia de esta imagen, y que la Universidad Católica de Ávila pues consiguió que procesionara. Ya estamos viendo también las gotas de agua caer por las manos de los anderos. Una imagen, yo creo que también dice mucho. Seguro que muchas caras también tienen esas lágrimas cayendo por dentro de los capuchones. Seguro que sí, seguro que más de uno de esos cofrades está llorando debajo de ese capirote. Como les digo, es muy duro esta situación, es difícil de entender por alguien que no es cofrade, pero como les digo, es mucho más duro que estar 4 horas de procesión llevando sobre los hombros esas andas. El estandarte de la hermandad, que ahí le vemos, un bello estandarte con un muy bonito bordado. Vemos como ya la imagen de la Virgen entra en el templo. Yo creo que la ciudad de Ávila merece que tenga con esta hermandad un gesto de agradecimiento por ese esfuerzo que ha hecho hoy. La verdad que sí, por esas ganas y también por esa ilusión precisamente con la que comenzaron en la Semana Santa de Ávila. El dar una nueva hermandad, nuevos cofrades, nuevas ilusiones y sobre todo también dos tallas muy antiguas que sumar a la Semana Santa abulense. Y yo creo que todos los que están en la plaza, y como decíamos, era mucha la gente que estaba esperando, y pese a la lluvia, ellos también tenían las ganas. Y yo creo que con permanecer también en esta plaza de Santa Teresa hacen ese guiño, ese agradecimiento a la hermandad de los estudiantes por salir a la calle, por hacer ese acto de consagración y por lo menos el decir el sábado de pasión en Ávila tiene una procesión y tiene una hermandad que la de los estudiantes. Vemos como ya lentamente van entrando todos los cofrades en la iglesia de San Pedro, donde ahora mismo iniciarán el rezo de un Vía Crucis, acto que sustituye a la procesión
que debería llevarles por las calles de Ávila. Una lástima, Roberto. Pues sí, verdaderamente una lástima. Ya estamos viendo esa Biblia que ha tenido que ser también cuidada para conservarla. Los cofrades que ya van entrando en el templo de San Pedro y la gente, bueno, pues vuelve a casa también con, yo creo que una sensación un poco extraña, ¿no? Porque ha visto el inicio de la procesión, esa nueva talla de María Santísima Sede de la Sabiduría, pero con ese sentimiento extraño de decir, teníamos más ganas, como todos nosotros, de ver más procesión. Pues sí, esto es lo que se podemos llamar quedarse con la miel en los labios. La verdad es que sí, y ya prácticamente todos los cofrades están dentro de esta iglesia románica que tiene Ávila en la plaza del Mercado Grande, como también es conocida, con ese rosetón que ilumina por dentro, junto a la mirada atenta siempre de Santa Teresa, de Teresa de Jesús. Ahí estamos viendo el interior de la iglesia, como el capataz ordena las distintas maniobras para poder colocar la Virgen en su lugar y dar así comienzo a ese Vía Crucis en el interior de la iglesia. Sonido que llega muy dentro y que sin duda nos hace vivir la Semana Santa. Como han depositado ya en el suelo de la iglesia de San Pedro las andas. Y ahora comenzará ese acto interno de la cofradía que sustituye a la procesión por las calles. Poco más podemos ofrecerles. Si me permite, Roberto, yo creo que una buena manera de terminar sería recitando esta bella oración al Cristo de los estudiantes. Señor, tú eres la verdad, el camino y la vida. Te miro para rogarte que en mi trabajo de estudiante nunca se apague la luz de tu verdad, que no me desvíe del recto camino moral y que no pierda la vida entera a cambio de lo que pueda ofrecerme la vida temporal. Ayúdame a estudiar responsablemente y a aprender con eficacia, para que pueda contribuir a un futuro mejor para todos. Que tu mirada me ilumine siempre y tu ejemplo me conforte y anime. Bella oración para una bella imagen y para una hermandad, una jovencísima hermandad universitaria del Santísimo Cristo de los Estudiantes y María Santísima, sede de la Sabiduría, que ya a puerta cerrada, como ven ustedes, se dispone a realizar ese Vía Crucis. Roberto, una lástima. La verdad es que sí, que yo creo que nos hemos quedado un poco fríos, no solo por la temperatura, sino por esa lluvia que sigue cayendo en la ciudad de Ávila, la muralla húmeda, esa puerta del Alcázar, que es la que estamos viendo, que iba a ser testigo de la segunda estación de penitencia de la Hermandad de los Estudiantes, que tan solo ha podido ver unos metros y ese acto de consagración. Y ese mensaje, esa oración que leías tú hace unos momentos, pues yo creo que también quiere decir mucho y todos los que están alrededor de esta hermandad seguro que tienen muy presente. Y ahora, bueno, pues pueden resarcir de alguna forma en el interior del templo tocando alguna marcha las dos bandas que iban a formar parte de esta procesión. Una verdadera lástima, como les seguíamos diciendo y como no nos cansaremos de repetirles. Poco más podemos ofrecerles. Roberto, será en otra ocasión, prometemos volver. Esperemos, aquí estaremos para recibiros y para que todos los que nos están viendo en casa llevarles la procesión de Ávila, las procesiones de Ávila y nuestra Semana Santa, que verdaderamente merece la pena. Así que estaremos encantados de recibiros. Y ya sabéis que podéis volver cuando queráis. Muchas gracias, Roberto. Y a todos ustedes, pues les dejamos con estas imágenes del interior de la iglesia de San Pedro, con este acto que están celebrando ya en la intimidad
cofradía, la Hermandad Universitaria del Cristo de los Estudiantes. Gracias por estar ahí. Sentimos no haberles podido llevar hasta sus casas la procesión completa, pero los elementos meteorológicos son así y a veces nos juegan malas pasadas. Muchas gracias por su atención y continúen con nuestra programación. Meter los hierros.